Esta es la cara que se le quedó a los abuelos de Andrés Iniesta mientras veían como el ganador del Balón de Oro era Leo Messi y no su nieto, el crack de Fuentealbilla. Centenares de vecinos se congregaron en el auditorio de la localidad para seguir en directo la gala con la esperanza de que el bueno de Andrés fuese elegido mejor jugador del mundo. Pero no pudo ser. El escogido fue La Pulga, el argentino del Barça. Hasta ahora, el ganador de este premio destacaba además de por hacer una temporada muy completa, por cuajar un gran europeo o mundial de selecciones. Por ello, todas las apuestas apuntaban al castellano manchego como ganador del Balón de Oro, pero por primera vez no se ha tenido en cuenta el campeonato del mundo. Sea como sea, para todos nosotros en Castilla-La Mancha y en Fuentealbilla, como no, Andrés Iniesta seguirá siendo el mejor jugador del mundo.